Muy buenas todos. Aquí estoy yo, Bishop Jack, y vamos a ver qué nos depara este nuevo episodio. Lo que habíamos querido es tratar de domesticar un lobo. Vamos a ver eso, en busca de eso. Vamos a ver si es que podemos encontrar un buen sitio para comenzar a construir nuestra casa. Pero bueno, antes de eso quisiera crear una entrada por allá atrás, por la cueva. Así que vamos a eso directamente. Vamos a poner de nuevo nuestro. Tenemos aquí un poco de chancho hornado. Rico. Y bueno, vamos a ver, necesito crear. Tengo todos. Hace varios días que no he podido grabar porque he estado muy ocupado con el trabajo y todo. Así que disculpen si es que me he demorado algunos días en grabar. Vamos a poner. Pongamos a cocinar esto de una vez. Quería ver si es que creo algo por acá atrás. Vamos. Quiero ver si es que puedo conseguir también un poco de. Ah, ven, miren, allá hay un poco de hierro. Vamos a ver si es que podemos conseguir un poco de hierro. Pero primero quiero poner una puerta aquí. Veamos. También debería conseguir un poco más de. Sí, necesito un poco más de. ¿Cómo se llama esto? Madera. Así que tenemos que cortar unos cuantos árboles. Tengo suficiente. Creo que sí, para las 6. Quiero llevarme esto también para ya tener suficiente para comer. Bueno, y vamos a seguir. Por favor, déjenme en los comentarios si es que tienen preguntas acerca de cómo se hacen, cómo se van creando las herramientas y las. Y todas las armas. Bueno, tengo aquí uno. Ya vamos a ir haciendo cosas. Pero primero quiero conseguir. Eso. Necesitamos un poco más de. Esto quería decir. Carbón. Importante. Después vamos en busca de. De nuestro perro. Y también vamos a ver si es que podemos conseguir un buen sitio para hacer la casa. Aunque está más de más carbón. Carbón siempre vas a necesitar para cocinar, para tener que ordenar los diferentes materiales, lo que llaman en inglés ores, como hierro. ¿Qué más? Hierro, oro, todo esto ya vamos a enseñar cómo podemos conseguir hierro. Y es bueno, el hierro lo puedes utilizar para hacer tus armaduras, es importante para conseguir tus armaduras. Vamos a ver, acá hay más hierro, pero también es para hacer tus herramientas más fuertes. Así que estamos aquí con más hierro. Ok. Me gustaría ver si es que consigo más ovejas. Y vamos a hacer tijeras para cortar la lana de las ovejas para no tener que matar las pobres ovejitas que no tienen ninguna culpa. Ok. Esto es ti. Ok. Yo creo que estamos. Gustaría ver si es que puedo conseguir un poco más de. Déjame ver, vamos por acá. Vamos por acá a ver si es que encontramos algo más. Aquí, oh mira, aquí hay como una cueva. Ok, hagamos más antorchas. No, si sí tengo algunas ahí. A ver qué podemos conseguir por aquí. ¿Hay algo aquí? Bueno, dicen que donde hay carbón, muchas veces se encuentra
más hierro, así que veamos. Siempre cuando estén cavando, nunca minando, nunca minen hacia abajo. Siempre den un chance para, porque pueden encontrarse con que hay un hueco en el fondo, entonces tienen que ir con cuidado. Gustaría, a ver. Tengo bastante, a ver. No, todavía tengo chance de. Sería bueno conseguir un poquito más de hierro. Pero bueno, tampoco quiero hacer un capítulo de pura minería, porque queremos ver lo del perro. Quiero ver si es que consigo. Oh. Bueno, sigamos con este. Es que podemos conseguir más ovejas. ¿Qué? Estamos bien de carbón y podemos ir a buscar más cosas. A ver, disculpen. ¿Qué más? Vamos por acá. ¿Qué? Vamos a. Veamos si es que podemos minar por aquí un poco más. No, acá. Va, entonces, para sacar el hierro de aquí, que se hagan lingotes de hierro, tienes que poner a cocinar el hierro y así sacas los lingotes. Me va a faltar un poco de madera también quisiera. Mientras se hace esto, vamos a ver la madera acá. Vamos a cortar un árbol por acá. A ver si podemos cortar este rápidamente. Sería bueno que a veces los árboles te dan manzanas. Sería bueno que me dé una manzana. Pero bueno. Vamos a ver más. Okay, me gustan estos árboles. Esto es spruce wood. Okay. Podemos pasarla a tablones. Okay, 54, 58, 62. Estamos bien. Okay. Ahí me cayó un árbol, un sapling. Vamos a devolver al suelo lo que sacamos del suelo. Está. ¿Qué más? Veamos si es que podemos conseguir aquí mismo. A ver si podemos cavar. A ver. Tengo 4, 8. A ver qué. ¿Qué dijo? Acquire hardware. So vamos a ver si es que podemos. Quiero hacerme un pico de hierro. Esto me va a ayudar. ¿Qué más? Otra cosa que es importante es una espada. Okay. Y después vamos a hacer la armadura. Y vamos a hacer una hacha. O me quedo con esto. Quedemos nomás con esto así, por si acaso, porque después puede servirnos para la armadura. Okay. Tengo 4, ya. A ver. Es de noche ya. Tampoco quiero. Sí, está anocheciendo. Entonces aprovechemos un poco de tiempo para ver si es que puedo. Es mucho más rápido, ¿sí ven? Mucho más dura y más rápida este pico. A ver si es que puedo conseguir más. Más hierro. Eso que cayó ahí, eso es.
gravilla. Vamos a poner esto acá. Pongamos ahí luz, cosa que podamos ver. Vamos a ver qué podemos conseguir. A ver si puedo conseguir un poco más de hierro por aquí. Siempre dejar un espacio. Siempre una de escape por si acaso, verla cómo estamos por aquí. Esto está bien, a ver. Oh, no hay nada por acá. Sí, podemos saber de dónde venimos. Bueno, tengo para minar. Ah, y esta sale afuera, mira. ¿Qué? ¿Dónde salimos? Ajá. Hay champiñones. Yo no quería salir afuera porque mis amigos, los zombies y todos los demás van a salir a buscar. ¿Dónde estoy? ¿Qué referencia? ¿En dónde estoy? A ver. Veamos. Vamos, ah, salta, 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 pequeña langosta. Ah, ya veo luz. Ah, esto está detrás de por dónde salí. Acabo de caer de nuevo. No, come on. Vamos. Entonces, si es que mal, no. Claro. Oh. Hola, hola, hola. Ouch, ouch, ouch. Oh, ouch, Oh, que me estás. Ok, ya. Que me bajaste mi salud. Caramba. Para ser tan chiquito haces daño. Vamos a recuperar nuestras fuerzas. Ya estaba con ilusión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuperemos nuestras fuerzas, dormamos para y vamos en busca de más hierro. ¿Y por dónde nos vamos? Salgamos por acá. Veamos si es que podemos encontrar a nuestros amigos los lobos. ¿Cuánto tengo? Ah, dejemos esto que no necesitamos, le ponemos acá. Después les enseño a hacer sopa de. Dejemos esto, no necesitamos tanto. Y esto puede servir para los perritos. Ok. Vamos en busca de nuestros amigos los perros. Hay tanto que se puede hacer en este. En Minecraft. Oh, eso, eso. Necesito más huesos. Ay, no me diste hueso. Ah. Caramba. Hoy oh, ya solamente tenía dos. Bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Veamos. Entonces allá. No sé por dónde ir, a ver. Por ahí me fui. Vamos para allá. Vamos allá. Vamos para acá.
Vamos a ver si es que podemos conseguir algo simpático por acá. Vamos a dejar un camino. Quiero conseguir más lana. Y a ver si es que conseguimos los perros. Vamos por acá arriba. Tratamos de hacer un poquito más de... Siempre es bueno. Vamos a hacer más antorchas. Vamos a poner esto acá y vamos a seguir. Necesitamos que... Eso es un swamp. ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Ándale! ¡Qué me asustaste tú! Gracias a Dios no me mataste. Por suerte te escuché. Uy. Ok. Esto parece que es un... No, de nuevo. No. Si no te ve directamente. Yes. Uf. No más, no más, por favor, no más. Perdón que no hablé ahí, pero es que... Y ahora ya no sé por dónde vine. ¿Dónde está mi camino de antorchas acá? Que vamos a poner una acá. A ver qué hay acá. Ay, que me asustó estos hombres, estos amigos, los creepers, siempre me ponen de mal humor. Vamos a ver si es que podemos conseguir algo, algún perrito por acá. Una oveja o algo. ¿Qué hay por acá? Vamos a explorar. ¡Oh, caballitos! ¡Qué bien! Eso me gusta. Pero necesitamos para domesticar al caballo. Podemos subirnos en él. Pero necesitamos para poder montarlos. Necesitamos, obviamente, una silla de montar. Y para eso necesitamos encontrar puede ser un templo en desiertos, o lo que llaman un dungeon, que sería un donde ponían a las calabozo. Eso es un dungeon, un calabozo. Veamos, pongamos una acá, otra acá, para saber qué más hay. A ver si es que encontramos un perro. Ah, caña de azúcar. Es perfecto. Pero vamos en nuestra... Me gustaría tal vez construir mi casa por allá. Sí, yo creo que vamos a venirnos para acá. Cogemos nuestras cosas y nos venimos para acá. Bien raro este mapa con hartos huecos. Oh. Eso sí que fue una caída con gracia, ¿ah? O con desgracia, veamos. Y no hay nada de hierro acá expuesto. Déjame.
Son dos para abajo. Sí, aquí hay una cueva. Me arriesgo. Lo que bota la gravilla es. Oh, ahí estás. Encontré la cueva. Pobrecita. Exacto. Y ahora va a venir este otro. Oye, ovejas, a ver, tenemos que salir para arriba. There you are. Ah, pero solo estabas tú aquí. ¿Hay otro más? ¿Dónde estás? Sí, oigo una cantidad. Escucho a mucha gente, pero nada. Parece que vienen por acá. Y hay uno de los enanos, así que va a saltar al. Oh, están muy cerca. Sí. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás? Déjame comer. Déjame ver si... Oh, y hay un... está interesante esto. Ahora que hemos quitado eso del camino. Uy, esto se ve bien. Oh, no. Aquí hay otro. Ándale. No dejan en paz, ¿no? Tratemos de poner más. Ya, déjenme en paz. Esto está, pero interesantísimo. Ok, lo vamos a dejar aquí y continuamos el próximo episodio. Y vamos a ver si es que podemos conseguir una cama y más cosas, ¿ok? Que les vaya muy bien y hasta Hola, la estoy de próxima. regreso. Solamente para decirles que podemos, que no se olviden de dejarme un like, siempre me ayuda y me motiva para hacer más. La otra cosa que quería decirles es que, bueno, voy a salir de aquí y voy a tratar de buscar ovejas para conseguirme hacernos una cama y poder
dormir por la noche y así poder explorar más fácilmente la cueva. ¿Se acuerdan que nos caímos por ahí? Entonces tenemos que buscar una salida. Y bueno, es bien de noche, así que tengo que encontrar una salida pronto. Escuché como una oveja por ahí. No sé cómo vamos a salir. Allá y por allá suenan las ovejas, a ver. Ahí hay como agua. Ok. Vamos a tratar. Oh. Antes de que vengan nuestros amigos, los monstruitos. Ok. Vamos a tener que crearnos una escalera. Una escalera así. Ok. A ver, yo oigo las ovejitas. ¿En dónde están ovejitas? Sería bueno encontrar. Acá está. Ahí hay una. Bueno, para crearse. Oh, oh. Esas son las tijeras para las. Oh, boy. Me van a matar estos. Ok. Vamos a ver si podemos conseguir. Sería lindo conseguirse tres de una. A ver. Entonces lo que hace es clic derecho. ¿Y cuántas conseguí? ¿Dónde están? Dos. Necesito más. ¿No hay otra oveja por ahí? Oh, ¿dónde estás? Otra oveja, otra oveja. Por ahí yo me caí. Necesito otra oveja. ¿Dónde hay más ovejas? Sí, por aquí me caí yo. Venga, 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 venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Caramba. Oh, no. No quiero creepers ni nada de eso. No, no, no. Una oveja más. Oh, no. Bueno, aquí estoy para ti. Bien. Tenemos esto. Quiero otra ovejita. Bueno, veamos si es que puedo conseguir otra oveja por acá. ¿Otra? Caramba, que me escuchan, ¿eh? Bueno. Creo que vamos a tener que dejarle aquí porque se está volviendo muy gran, muy largo el episodio. Vamos a quedarnos aquí con la ovejita. Sí, tú y yo. ¿Tú me vas a defender? Oh, miren. Volvió a crecer la lana. Qué suerte la mía. Perfecto. Entonces ahora vamos a crearnos un crafting table rapidito. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacernos otra cama. Ponemos así. Ponemos así. Me faltó otra. Aquí, sí. Tú y yo vamos a estar bien. Ok. Y ahora sí, dormimos por la noche. Sí, ponemos en el piso. Y esta nos vamos a llevar. Perfecto. Y ahora sí, viendo el amanecer, nos vamos a despedir, mi linda amiga la oveja y yo. Nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden de dejarme un like y de suscribirse a mi canal para ver más de Bishop Jack y sus aventuras. Adiós. Que pasen muy buenas. Adiós.